Ya. Hola, buenas noches, alumnos de cuarto A. Os presento a mi amigo Sergio Valverde Castillo. Hola, ¡Sorpresa! hola. Y mira, Sergio, aquí tengo unas preguntas que te querían hacer mis alumnos. Así que, ¿estás preparado Estoy para la preparado. batería de preguntas Estoy para la preparado. entrevista? ¿Por qué decidió construir guitarras y no otro instrumento? Bueno, porque me gusta la guitarra. La toco desde que era pequeño y entonces tenía esa idea de hacer guitarra hasta que un buen día la llevé a cabo. ¿Por qué mezcló sus aficiones? Porque hemos estado leyendo el artículo del País en el que se decía que primeramente te habías dedicado a la ebanistería y también te gustaba tocar la guitarra. Sí, eso fue porque la ebanistería me gusta también mucho. Mi padre fue carpintero, pero llegó un momento que la música me atraía ya tanto, tanto, que no tenía tiempo para disfrutar de ella tanto como yo quería, ¿no? Entonces pensé que una forma de disfrutar y ser feliz sería tener un trabajo relacionado con la música. Y ese fue el motivo. Muy bien. Otra. ¿Cuándo descubrió que quería hacer guitarras? Bueno, Pues algunas preguntas puede ser que sean parecidas. sí, esa ya se ha contestado, ¿no? La verdad es que, bueno, para completar y para responder a esa pregunta, podría decir que también con la edad, conforme he ido cumpliendo años, ya tengo 41, pues la carpintería iba siendo un trabajo un poco duro para las espaldas. Y pensé que una guitarra pesa menos que una puerta, ¿no? Y eso también ha sido un motivo importante. Otra pregunta, ¿por qué se hizo carpintero? Que yo creo que esta pregunta también. Sí, pues por eso, porque venía de familia de mi padre ¿El y. abuelo también o solo No, tu padre? mi padre fue carpintero y luego me lo transmitió a mí y hacíamos siempre cosas juntos de madera y al final, pues yo me metí en una escuela una escuela de taller de carpintería y estuve muchos años trabajando de carpintero. ¿Por qué te gusta hacer guitarras? Pues me gusta porque es algo que haces tú, que desde el principio, todo lo que sea fabricar algo, en este caso son guitarras, pero yo creo que cualquier persona que hace algo, si es un albañil que hace una casa, cuando la ve se siente orgulloso, ¿no? Pues una guitarra también, cuando tú ves que una guitarra tuya la está tocando un guitarrista y que suena de maravilla, pues se te pone la piel de gallina. ¿Con cuántos años hiciste tu primera guitarra? Con 37. Con 37. ¿Y te gusta tu trabajo? Sí, me encanta. ¿Cuántas guitarras has hecho en total? ¿Llevas la cuenta? Sí, bueno, he hecho unas 15 guitarras, pero luego también he hecho 11 o 12 laúdes y 10 bandurrias. O sea que en total casi 40 instrumentos. Y los llevan numerados, si Sí. sí están numerados. A ver, otra pregunta. ¿Te gustaría, bueno, esto también acabamos de contestar, ¿te gustaría hacer otro instrumento de madera? Bueno, a lo mejor alguno distinto a los laúdes y a las bandurrias. Sí me gustaría, lo que pasa es que ahora que he aprendido a hacer la guitarra, la bandurria y el laúd, he pasado mucho tiempo investigando y he sufrido mucho aprendiendo esto para llegar a conseguir un resultado bueno. Y ahora lo que quiero es relajarme y disfrutar de eso, ¿no? Y hacer esos instrumentos. Y seguramente me surgirá, por ejemplo, un violín, es una cosa que me gustaría. Pero vamos a ver con el tiempo. También un ukelele. Lele, para regalárselo a un amigo que le gusta mucho, que se llama Juanjo. Sí. Me gustaría también algún día hacerlo. Vale. Si dejaras el trabajo de guitarrero, ¿qué harías? Pues, ¿qué me gustaría hacer? ¿O qué haría?
Porque me gustaría, por ejemplo, las dos, ser, me gustaría ser artista, ser guitarrista, por ejemplo, músico, profesional, pero eso ya sé que no es posible. Entonces, ¿por qué no? Porque no tengo, yo no, no sé lo suficiente, ya tengo, la edad que tengo no me da tiempo a eso, pero... Bueno, empezaste con el oficio de guitarrero bueno. Hace 4 años, ¡qué éxito! No, pues supongo que si no, si tuviera que dejar ese... Esa es una buena pregunta, ¿eh? La verdad es que no... Me has dejado un poco descolocado. Son los alumnos, ya. Ah, sí, sí, me has dejado tus alumnos descolocados. Esa ha sido una pregunta muy aguda. Pues quizá tendría que volver a la carpintería. Sería lo más fácil. Quizá. ¿A dedicarse a la música, con un grupo de música celta? Bueno, intentaría, sí, intentaría. Y la última, ¿te costó hacer mucho las guitarras? ¿O te cuesta mucho hacer las guitarras? Me costó mucho, muchísimo. Y ahora ya cuesta menos. Hay que seguir siempre aprendiendo y mejorando, ¿no? Pero ya es de otra manera. Muy buena filosofía. Bueno, querido amigo, que enhorabuena por tu premio, que te lo mereces. Muchas gracias. Muchas gracias por... Para mí es un honor, ¿eh?